Buenas, sabiditos y adictas. Me acabo de leer el capítulo 9 de Mieruko. Como siempre, si queréis ver mi reacción, venid a mi directo de Twitch. Llegar a eso. Ya sabéis cómo va esto. Estoy pensando. Como que es muy obvio, pero a veces no puede ser. Hay algunos matices que sé que no estoy viendo. Pero bueno, he hecho el spam, ¿no? Comisiones, dejo un clip, esas mierdas. Este capítulo no me ha gustado mucho, la verdad. No por nada, sino porque es, para mí creo que la prueba de valor, ¿no? El evento del... Esa... Sí, la casa de terror, ¿no? Ha sido predecible. No ha estado bien actuado. No me ha gustado nada. Sinceramente no me ha gustado nada. Y es la mitad del capítulo, la verdad. Si hubiese empezado con eso y luego esto, hubiera estado mejor, la verdad. Sinceramente. Pero lo que es la meta inicial sí que me ha gustado mucho. Es lo interesante. Bueno, nos quedamos donde aparece el profesor nuevo, ¿no? El Matagatos, de momento. Dejémoslo así, ¿no? El Matagatos, de momento. Y... Podemos ver cómo todas se le quieren comer el nabo y aparece este bicho. En el manga no se ve, pero en el anime se ve completamente. Es una especie de mujer araña. ¿Vale? No sé si tendrá significado. Pero... lo importante es que dice que no le mires. Y ya hemos visto esto. ¿Vale? Mientras la horda pide comida. Alan no se acuerda de quién coño es porque es una puta gorda. Vemos cómo aparecen manos en las ventanas para que nadie lo mire. Y en un momento, Mieruko se asusta de un truño del baño y se encuentra a Loli comiéndosela en el baño, triste. Se la lleva a comer, ve al tío en la ventana y a su espalda aparece este bicho diciendo que le deje de mirar. Claro, lo primero que se me viene a la cabeza es una yandere, ¿no? Una exnovia, novia celosa. Pero es que eso ya lo hemos visto. Hemos visto los dos. ¿Os acordáis? Cuando estaba en un bar y vio a un chico guapo, tenía una yandere al lado. Luego el chico queda con una chica y tenía un montón de pagafantas. Por lo cual, dudo que repita. Y si no es una yandere, ¿qué puede ser? Una madre sobreprotectora. Es muy japonés esa mierda, ¿vale? Típica madre. July in April, joder. July in April. Típica madre abusiva que nada más quiere lo mejor para su hijo y le genera traumas de sobreprotección. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy casi seguro que el pavo no es malo. Es como... Me lo pinta tanto como que es un psicópata, que es como... Casi seguro que no. Es demasiado obvio. Cuando algo es demasiado obvio, es para plot twist, ¿vale? Pero a la vez es como un... ¿Y si quieres que pienses eso? ¿Y si? Es como, algo me está diciendo que quiere que piense que es un plot twist muy fácil y todos vamos a pensar que es un plot twist muy fácil. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? O sea, es como, hay algo más. Hay algo más. Quizá el chaval sí que está loco. No sé. Pero algo, es que algo me dice que
los gatos muertos no son culpa suya. Algo me dice que es la madre, este espectro, que eliminaba a los gatos para así que su hijo no se distraiga o algo así, ¿vale? Tiene que concentrarse en su futuro y en sus estudios y esas mierdas, ¿vale? Pero algo me está diciendo que es que hay algo más, que no es el puzzle, no está completado. Quizá el tío sí está... No sé. No sé. Ay. No sé. No sé. Pero sé que hay algo que no es... Que es... Pero bueno, la otra parte del capítulo es una mierda. La otra parte del capítulo después de esto es una mierda. Se van a hacer una prueba de terror por Katia aquí de Donuts. Y la mitad del capítulo estamos en una casa de terror. Donde hay típico susto de mierda. Y la chica, Miruko, se da cuenta de que... ¡Coño! ¿Que aquí puedo gritar? ¡Hostia puta! ¡Desahogarse! Pero lo que hace es... Y es como... ¿En serio? O sea, se puede desahogar... Y la actriz de voz es una puta basura. Lo digo en serio. Me da asco. Me da muchísimo asco. Ha sido horrible. Es que es malísimo esta parte del capítulo. Pero... Malísima esta parte del capítulo. A secas. Malísima. No me ha gustado nada. Absolutamente nada. Todo ha sido lento, aburrido, largo. ¿Para qué? ¡Oh, no! Después de desahogarse un rato, aparece un monstruo de verdad. ¡Uy, tengo que actuar! Voy a... Sí, son 20 donos, tío, o sea... Oye, 20 putos donuts es muchos donuts, ¿eh? Uy. No es rentable, ¿eh? Putos japoneses. Pero bueno, la escena esta tenemos a la vieja que se ha visto Famefura y está con su granjita. Y ya está. No sé, no me ha gustado nada. ¿Cómo ha actuado en esta escena, la verdad? Uf. I like.